Hola, 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 a ver si se escucha. Muy bien. Hola a todos y bienvenidos a este último directo de Sonic 3 & Knuckles. Esta vez voy a jugar con el último personaje que me falta, que es Tails. Hey Lost, welcome. I will play with Tails this time. Bueno, jugando con Sonic 3 no me voy a poder transformar, pero igual necesito las esmeraldas. Okay. Voy por ahí. I want these coins. Aquí vamos. Ahí arriba hay algunas moneditas. Ya desapareció el bonus. Qué raro, nunca me había pasado eso antes. Woo!
Bien, ya termino. Bien, voy por abajo. Voy a cambiar este ítem por el fuego. Bien, de esta forma el fuego del jefe final que tiene abajo no me hace daño y le puedo pegar más fácilmente. Bien, veamos si puedo sacar este ítem. Bien, ahí está. GG, thank you very much, Lost. Bien, acá están las últimas. Muy bien. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Bienvenido. Ah, por cierto, estuve volviendo a mirar los directos que hice antes y una vez me preguntaste cuál era mi anime favorito y no te contesté. Mi anime favorito es Detective Conan. Bien, voy a agarrar la otra vida que hay acá abajo. Esta vez voy por este camino de arriba que antes no lo agarré. Bien, eso es para ir por el camino de abajo, no lo necesito. Bien, no voy a cambiar ese ítem. Bien, esta parte es exclusiva con Tails.
Ahora voy a bajar y voy a agarrar el bonus que hay escondido en esta parte. Bien, faltan los del medio. Muy bien, ahí está. Lo vi mucho un buen tiempo cuando lo daban en la TV abierta. Sí, yo Detective Conan lo miro desde que tengo 10 años y lo sigo viendo hoy en día. Ya tiene casi 1000 capítulos, creo. Bien, en esta parte sí puedo cambiarlo. Ahora igual lo voy a cambiar por el fuego. Bien, ese bonus no lo voy a agarrar. Y ahora vamos a correr. Mientras tanto los leo. A veces también veo Doraemon. Creo que es de los animes de más duración. Sí, es uno de los animes más longevos. A mí no me gusta realmente Doraemon. Que también es un anime que lleva mucho tiempo con nuevos episodios. Bien, el fuego que él me dispara no me va a hacer ningún daño teniendo este power up. Y así lo puedo matar más fácilmente. Y al volar con Tails puedo activar eso directamente. Bien, ahora voy a ir por abajo a la derecha, que antes no hice este camino. Bien, en este lugar hay una burbuja para que no me pueda ahogar. Bien, teniendo la burbuja, esto que me lanza no me hace nada. Bien, y este sería el otro camino que es por arriba. Bien, voy a mantenerme con la burbuja. Bien, ahí está la vida. Y voy por ahí arriba. Bien, quiero agarrar esto. Oh, no me dejó subir, no importa. No, no lo voy a agarrar el bonus. Y ahí está el jefe final.
Bien, puedo mantenerme volando por el medio. Y ahora le puedo pegar. Muy bien. Oh, no pude sacar las 20 monedas, no importa. Sí, no es un anime muy llamativo, por eso solo lo veo a veces. Sí, Doraemon, me imagino. ¿Has visto Evangelion? No lo he visto, pero sí lo he escuchado muchas veces. Es un anime bastante popular. Vamos a volar directamente. Ahora spin dash. Este bonus sí lo voy a agarrar. Oh no, justo el que no me gusta. Bueno, por lo menos agarro todas estas monedas. Y ahora me voy. Bien. Me voy a quedar quieto en este lugar, así ya me voy. I always hate this boss fight. It's a little annoying sometimes. En 5 monedas más para hacer una vida. De todos modos yo agarré la vida oculta que hay en este lugar. Bien, voy a frenar un poco, así voy ahí arriba. No, no es en esta parte, es más adelante. Bien, voy por arriba esta vez. Y ahora voy por este lugar. No, justo apareció un tiburón volador. Bien, quiero irme con este ítem de la burbuja. Bien, puedo volar directamente e irme. Bueno, voy a agarrar la mano también, así voy más rápido. Bien, esta parte me quiero frenar. Así agarro estas monedas.
Y ahora voy a agarrar el bonus. Bien, una vez que gane este bonus, los voy a seguir leyendo por el chat. Bien, es a la derecha. Vamos a ver, ahí. Y los últimos cuatro están a la izquierda. Bien, veamos qué es lo que dicen por el chat. ¿Has visto Death Note? Si quieres verlo, ten cuidado, ya que ahora salió una continuación de la historia y podría llevarte spoilers. Sí, Death Note la vi hace un tiempo, es muy buena. Por lo menos la primera mitad con L, después la segunda parte con Nier ya no es tan buena. Bien, vamos a ver si me da... No. Maldición. Hubiera preferido cualquiera de los otros dos bonus. Bien. Teniendo a Tails puedo volar y pegarle con la cola por un momento. Bien, ahí lo gané, le gané. GG, muchas gracias, Benjamín. Bien, voy por abajo. Bien, voy a hacer esto que antes no lo hice. Y esto solamente se puede hacer con Tails. Bien, vamos allá. Bien, quiero ese ítem de la electricidad y voy a ir por la izquierda esta vez. Ah, no, esto no es por ahí. Eso estaría retrocediendo. Bien, voy por acá arriba. Oh, no frené a tiempo. Bien, este sería el camino exclusivo con Knuckles.
Creo que acá hay un bonus, efectivamente. Bien, por este lugar ya estuve. Tengo que ir a la derecha. Derecha. Bien, veamos ahora por dónde. Ahí a la derecha. Bien, estos son los últimos. Bien, aprovecho para leer el chat. ¿Te gusta la comida picante? No, no me gusta, la verdad. Atrajiste el metal equivocado. Bien, ya solamente me falta una esmeralda más. Igual, aunque la agarre, no voy a poder transformarme todavía. Quiero pasar. Bien, quiero ese ítem de la electricidad, así que voy a alejarme un poco y voy a retroceder. Bien, creo que ahí a la... Ahí hay algo, efectivamente. Igual esto ya no lo necesito, así que puedo volar. Bien, esta no es la parte donde está el bonus. Bien, eso no lo quiero. Veamos si es alguno de los... Sí, perfecto. Bien, ya recuperé el power up de la electricidad. Bien, ahí está. Y ahora el jefe. A este también le puedo pegar con la cola cuando se está yendo. Y los pinchos rebotan al tener el power up. Muy bien. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es la pizza. Bien, voy a ver si puedo hacer este camino, que es un poco difícil, pero voy a tratar. Bien, voy a ir con mucho cuidado. No quiero perder.
Bien, con cuidado, tranquilo. Bien, por acá no hay nada. Ahí está. Bien. Bien, una vida y 10 monedas más. Y esas 10 monedas me dieron otra vida. Bien, este ya sería el camino con Sonic. Eso no lo voy a agarrar. No, justo se me terminó. Bien, ahí arriba creo que no hay nada. Bien, antes de agarrar eso, quiero agarrar algunas cositas que están por este lado. A ver, ¿dónde estaban? No, no es acá. Es un poco más adelante. Bien, este sería el camino que hice antes con Knuckles. De todos modos, con Tails no lo puedo hacer. No llega. Como pueden ver, es imposible. Bien, esto también le puedo dar con la cola. Y quiero mantener con el ítem del fuego hasta el jefe final. Bien, este bonus no lo voy a agarrar. Time down. Me sacó. Ahora va a ser un poco más difícil, pero no importa. Bien, si tuviera el ítem de fuego, le podría pegar directamente con la cola mientras está en este lugar, esquivando el taladro. Bien, la única forma de hacerle daño es dándole con la cola. Esto es un poco más difícil de hacer.
que otra vez va a venir por abajo. Bien, ahora por la izquierda. A ver si le puedo dar ahora. Oh, no, me mató el fuego. Otra desventaja que tiene este jefe final sin la power up del fuego es que al perder todas las monedas es imposible recuperarlas. Bien, ahora le pegué dos veces en vez de una. Vamos a ver si eso me facilita un poco las cosas. Ah, otra vez lo mismo. Bien, va a venir por arriba. Bien, cuando viene por abajo no le puedo dar. Bien, por la izquierda. Otra vez, bien. Bien, unos golpes más y ya está. Muy bien. GG. Y lo hice de la manera más difícil, sin el power up de fuego. Bien, quiero agarrar esto. Bien, voy a ir por este camino. Oh, no, me aplastó. Voy a ir una vez más. Bien, ahí arriba puedo subir con Tails. Incluso puedo ir por el techo. Ahí está el bonus. Y vamos a agarrar la última esmeralda. Bien, los últimos 7 creo que están por este lado. Ahí se va a acelerar otra vez. Bien, están por este lado. Ahí están. Muy bien.
Luis 2033, bienvenido. Hola, soy nuevo. Sonic un clásico, sí. Encantado de verte. Bien. Aunque tenga todas las esmeraldas, no puedo transformarme en Super Tails todavía. Para eso tengo que jugar después al Sonic and Knuckles. Bien, este camino ya sería el que hice antes con Sonic. Bien, al estar volando y a reventar los globos, Tails vuela mucho más alto. Bien, quiero volver arriba. No, me caí, no importa. Vamos a ver si puedo subir. Bien, eso tiene que bajar. Bien, ahora el jefe final, este es muy fácil. Teniendo el power up de electricidad este jefe no me hace daño. O se alejó un poco, no importa. Bien, incluso puedo subirme encima y no me hace nada. Bien, estas 10 monedas las voy a guardar para el siguiente nivel. Me freno. Así puedo conseguir esto. Bien, después quiero ir por ese camino de ahí arriba, pero antes quiero agarrar algunas cosas que están ocultas en este lugar. Bien, voy a conseguir acá el ítem de la burbuja. Y ahora voy a ir por arriba. Agarro este bonus y ahora me voy a transportar a este lugar. Bien, ahí están esas 3 monedas y ahí está el transportador. Bien, quiero ir por ahí arriba. Antes no pude ir, quiero hacerlo esta vez. Ahí está. Bien, este sería otro camino. Con cuidado. Bien, acá aparece Knuckles, que va a apagar las luces.
Y ahora voy a conseguir el ítem de la burbuja que está ahí arriba. Bien, voy a dejar que arrojen la electricidad y ahora paso. Bien, al reventarse los globos abajo del agua siempre dan burbujas. Bien, voy a agarrar la vida que hay abajo. Un poco más. Ahí. Creo que ahí puedo, no, todavía no. Ahí está, ahora sí. Esas monedas de ahí abajo no me interesan. Ahí arriba voy a agarrar estas 20 monedas. Y voy a agarrar este pequeño atajo. Bien, ahora voy a prender las luces. Bien, vamos a ver si este bonus me da algún power up. Si pudiera ser el de la electricidad, mejor. Bien, se está acercando. Bien, ahora la parte que siempre me costaba cuando era chico, que ya la hice con Sonic. Ahí está. Bien, voy a hacer el truco para cortar camino en esa parte. Lo único que tengo que hacer es ir hasta este lado. Me apoyo y ahora puedo seguir por este lado. Bien, veamos si puedo conseguir el ítem de la electricidad. Bien, ahí está. Bien, ya me voy. Bien, más de 500 monedas.
Bien, ahora vamos al jefe final. Mientras tenga esa bola no le puedo dar con la cola, así que cuando la lance... Y se quedó muy a la derecha, me parece. Sí, estaba muy a la derecha. Bien, no importa. Uso el boost damage para darle la última vez, así lo me mato. Y GG. Bien. Conté la parte del esquino está. Bien, este bonus no lo voy a agarrar. Ahí vamos. Oh, no, me caí. Oh, otra vez no saltó. Bueno, por suerte no es un camino demasiado largo. Ya esta vez no voy a agarrar el resorte, voy a ir por este lado. Y este sería el camino que hice con Knuckles. Bien, quiero... Bien, veamos si me da algún ítem en este lugar. Y ahora vamos al jefe final. Hay que pegarle muy pocas veces, así que no es muy complicado.
Antes de que tenga sus bolas de nieve le doy con la cola. Ahora las bolas de nieve se escapan, le doy una última vez y ya le gano. Quiero eso de la electricidad. Bien, voy por ahí arriba. Este camino no lo hice antes. Ahora Spin Dash. Y ya estoy en el tope. ¿Por qué no subió? Otra vez no subió. No, se quedó atascado ahí arriba. Bien, ahí arriba está el festín de monedas que siempre agarro. Y quiero ver si puedo agarrar las que hay arriba de todo. Y ya casi llego. No llegué, solamente se puede hacer con Knuckles. Bien, ahora el jefe final. Este tampoco es muy complicado. Bien, aunque me congele no me afecta mucho. Ahora voy a perder las monedas, igual no importa. Bien. Ahora ya es más fácil. De todos modos, esos hielos que lanza a su lado también me pueden congelar. Y ya le gané. Muy bien, veamos qué dicen por el chat. Hola Ravash, ¿cómo estás amigo? Bienvenido. Bien, ahora vamos al nivel final. Quiero el bonus que hay ahí a la izquierda. Y aunque todavía no pueda transformarme, las monedas igual me sirven. Mama Slayer, welcome. Thank you.
Vamos a ver ahora. De un pequeño atajo. Oh, no. ¿De dónde sos? Soy de Argentina, yo. Bueno, como no agarré ningún checkpoint, voy a tratar de llegar lo más rápido posible al final. Esta vez el bonus de ahí abajo no lo voy a agarrar porque ya desapareció. Ese de ahí también seguramente ya no está. Bien, ya casi llego a donde estaba antes. Bien, estas 20 monedas no me interesan ahora. Bien, voy por la izquierda. Ahí hay un secreto, lo quiero agarrar. Bien, voy a tratar de ir despacio. Ahí está. Tengo 10 monedas y el fuego. Bien, y ya llegué al mismo lugar donde estaba antes. Bien, esta vez no me aplastó. Bien, continuemos. Tengo que ir por este lugar. Y ahí voy a agarrar esas 20 monedas y la electricidad. Y ahora vamos al final. Desbloquearás a Hyper Tails. Hyper Tails no existe en este juego, solamente Super Tails cuando juegue al Sonic & Knuckles. Vamos los pibes, loco, yo también, sí. Yo soy de Capital Federal.
Bien, este hay que darle mientras están girando sus pinchos. Bien, ahora que ya hay uno menos es mucho más fácil. Y ahora vamos a ver si puedo sacar uno de los power-ups que hay en este lugar. Bien, ahí están 10 monedas. Bien, ahí se volvió a conectar, no sé qué pasó, se cortó por un momento. Bien, voy a agarrar el bonus que hay a la izquierda. Y ahora voy a agarrar este ítem que no me va a servir de nada, igual. Para que me sirva tengo que volar. Y una vez que llego al agua ya se desaparece. Bien, vamos a seguir. Ahí hay un bonus, me parece. Sí, es un bonus. Voy a agarrar todas las monedas que hay en esta parte. Primero estas 10. Y ahora todas estas. Bien, voy a agarrar el ítem del fuego que hay abajo. Bien, eso todavía no lo voy a destruir porque quiero estas 20 monedas. Ahora sí. Y puedo bajar. Ahora voy a agarrar este atajo. Me estornudé. Bien, y quiero ver si hay algo acá arriba. Sí, hay otro camino. Bueno, más que otro camino es un atajo. Y ahora quiero agarrar el ítem de la burbuja que hay arriba. Bien, me freno acá un poco y ahora voy a agarrar el ítem. Está por este lado. Ahí está. Y ahora quiero ver si puedo ir por ahí arriba. Bien, ahí hay otro bonus. Lo quiero agarrar. Ah, ya lo agarré. Bien, este sería el camino exclusivo con Knuckles. Esta es una barrera que no se puede pasar. Bien, ahí arriba hay un ítem de fuego, que me parece. Sí.
Bien, voy a agarrar esas 20 monedas que vi antes. Y después voy a ir al jefe final. Bien, pensé que no llegaba. Ahora sí, vamos al final. Voy a frenarme un poco igual porque quiero agarrar el último bonus que hay en esta parte. Oh, justo el bonus que menos me gusta. Bien, no necesito más monedas, así que voy a salir directamente. Bueno, aquí vamos. Bien, esta parte es automática, no tengo que tocar nada. Y ahora viene el jefe final de este juego. Voy a hacer ahora el mismo truco que hice antes. Me pongo un poco a la derecha, mirando hacia la izquierda, hago spin dash y así le pego unas cuantas veces. Muy bien. Ahora sí, vamos a jugar al Sonic & Knuckles y voy a poder transformarme en Super Tails. Voy a agarrar ese primer bonus. Sí o sí necesitaba conseguir todas las esmeraldas en Sonic 3, o de lo contrario no podría transformar en Super Tails ahora. Bien, voy a empezar por este. Por el otro lado, me parece, sí. Desde ahí ya estuve. Bien, ¿por dónde es? Por a este lado. Y ahora, por el otro lado. Por este lado yo estuve también. Ahí están. Tengo que ir a la derecha. Muy bien.
acá con esta remera. Bien, menos mal que tenía el ítem de la invencibilidad. Bien, ahora voy a agarrar el primer bonus. Que primer bonus técnicamente del juego Sonic & Knuckles normal. Que está ahí abajo. Este es un bonus muy fácil. Nunca perdí en este bonus yo. Listo. Creo que el otro bonus está en esta parte, a ver. Sí, está en esta parte. Y este bonus tampoco es muy complicado, es el segundo. Muy bien. Bien, de todos modos hay otro bonus que todavía no agarré, que está atrás. Voy a ver si lo puedo agarrar. A la derecha estaría el final, pero igual quiero ir por el otro bonus. Yeah.
Es ahí abajo, ya lo vi. Bien, voy a hacer este. Esto a veces puede marear un poco, pero no es tan complicado. Bien, los últimos dos están en este lugar. Muy bien, 3 esmeraldas más y ya voy a poder transformarme en Super Tails. Bien, vamos al jefe final ahora. No importa. Me voy a poner a la derecha. Muy bien, ahí tengo las 20 monedas. Bien, en Sonic & Knuckles no hay ningún nivel con agua, así que el ítem de la burbuja no me sirve de mucho. Bien, ahí abajo está el bonus. Bien, voy a hacer este. Primero me miro a la izquierda, así agarro todo esto. Bien, ya solamente faltan los del medio. Muy bien, listo. En dos más faltan. Hay un segundo, quiero retroceder.
Bien, ahí a la izquierda hay un ítem de fuego. Bien, voy a hacer el primero. Este es muy fácil. Bien, por ahí ya estuve, por ahí también. Siempre uso estos como guía. Ahí están. Bien, ahora veamos en qué dirección. No es ahí. Veamos por acá. Tampoco. Debe ser por ahí. Bien, veamos dónde están los últimos cuatro que me faltan. Acá están. Y ya solamente me falta el último. Bien, voy a frenarme un poco. Y ahora a la derecha está el último bonus que necesito. No es por este lado. Por este tampoco, debe ser por allá. Muy bien, ya tengo todas las esmeraldas y ya puedo transformarme en Super Tails. Bien, todavía no me voy a transformar, primero quiero subir. Bien, ahora sí pude subir por este lado. Muy bien, me voy a transformar ahora. Bien, como pueden ver, esos flikis que me rodean son rastreadores. Siempre que hay un enemigo en pantalla, van hacia ellos y los matan. Ni siquiera tengo que saltar.
Voy a hacer spin dash en esta parte, así llego directamente ahí. Puedo ir directamente por este lado. Voy a agarrar estas monedas. Y ahora no me voy a mover para que vean que los mata a todos. Bien, con Super Tails el juego se facilita bastante. Bien, voy a frenar y voy a caer. Así agarro este bono. Y ahora vamos al jefe final. Bien, solamente me quedo quieto, no me muevo. Bien, el cartel no lo voy a tocar. Bien, voy a ir por la derecha. Me transformo y voy a volar. Bien, voy por abajo. Y ahora voy a bajar por este lado. Bien, creo que voy a ir por abajo. Sí, por este camino no vine antes. Bien,
Bien, voy a agarrar este bonus, voy a ver si puedo conseguir algunas monedas más. Bien, ya me puedo ir. Me voy a agarrar el bonus que hay a la izquierda. Oh, no llegué. Ahí está. Bien, ahora me quedo quieto, los flikis le van a pegar, aunque no le haga ningún daño. Pero el bonus no lo voy a agarrar. Bien, ahora lo único que tengo que hacer es esperar a que la plataforma suba. Bien, en este jefe los flikis se van. Listo. TNG Animation. Hola, o welcome. Bien, ya tengo suficientes monedas para poder transformarme. Bien, creo que la vez anterior no fui por ahí abajo. Bien, cuando estoy volando con Tails y llego a la superficie no puedo salir.
Este es el camino exclusivo con Knuckles. Y esto es exclusivo con Tails, me parece. Bien, ahora vamos al jefe final. En este jefe final Super Tails no es muy útil porque los flikis le pegan al de las piedras y hace que se demore un poco más en derrotarlo. Yo me voy a poner a su izquierda y lo voy a esperar en esta parte. Bien, cuando venga le voy a tener que empujar yo mismo. Ven, lo hace retroceder. Voy a tratar de ponerme más a la izquierda y cuando se terminen las monedas bien, ahí está. Ahora sí ya puedo ponerme a su izquierda y lo puedo esperar para que caiga en la arena. Voy a volar en esta parte. Y ahora vamos al que es probablemente el nivel más largo de todo el juego. Ahora se van a liberar los fantasmas. Bien, voy a agarrar el bonus que hay a la derecha. Bien, este es un pequeño atajo que se puede hacer con Tails.
Me tengo que bajar. Bien, ahí a la izquierda estaba un ítem de fuego, así que no lo necesito. Voy a agarrar este bonus. Y ahora vamos al jefe final. Muy bien, nivel superado. Ahora vamos a ir a mi nivel favorito, Lava Reef. Quiero agarrar esas 20 monedas que hay arriba. Bien, no quiero cambiar mi ítem de la electricidad. Ahí a la derecha hay una vida. Bien, voy a agarrar el bonus que está escondido ahí. Y tengo que tener cuidado, mucho cuidado de que eso no me aplaste. Bien, esta vez voy a ir por ahí abajo. Bien, este camino no lo hice antes. Bien. Por este lado ya estuve. Tengo que ir para el otro lado. Thank you.
Bien, quiero, antes de irme, quiero ver qué hay en esta parte. Bien, y este ya es el camino normal con Sonic. Ahora viene el jefe final, que ni siquiera me tengo que mover, solamente me voy a quedar en el medio. Los flikis les van a pegar por mí. Oh, parece que con Super Tails no me acordaba que ese me mataba. Bien, Spin Dash. Ahora con la cola. Bien, voy a tener más cuidado esta vez. Voy a seguir moviéndome. Le pego dos veces. Ahora Spin Dash. Bueno, no me dio tiempo. Me estoy complicando yo solo en este jefe final. No es muy difícil. Bien, a esto solamente hay que darle cuatro veces. Listo. Ya me muevo un poco. Le pego dos veces. Me muevo. Le pego dos veces. Muy bien. Bien, quiero ver si puedo sacar estas monedas. Ahí está. Las voy a guardar para el siguiente nivel. Bien, este camino solamente se puede hacer con Knuckles. Ah, no me acuerdo qué hay en esta parte. Veamos. Ah, sí, ya me acuerdo lo que hay. Creo que por acá había un secreto. Sí, perfecto. Bien, ya me voy a transformar y voy a ir por este lado. Voy a caminar por el techo. Y a la izquierda no hay nada, ¿no? No, no hay nada.
Bien, ahora voy a agarrar el bonus que hay escondido en esta parte. Y hay otro secreto a la derecha, me parece. Sí. Y acá hay otro bonus. Abro esta compuerta para poder salir a la derecha. Bien, ahora va a aparecer Knuckles. Me va a sacar la transformación. Bien, todavía no me voy a transformar. Ahora sí. Y en esta parte voy a volar solamente. Así es más fácil. Y ahora voy a caer. Bien, ahora viene el jefe final. Estando transformado solamente me quedo quieto y no hago nada. Después, cuando le den los dos últimos golpes, voy a perder todas las monedas a propósito. Bien, faltan unos 5 golpes más, me parece. Bien. Ahora, cuando él sea destruido, voy a perder la transformación y la lava me va a sacar el power up. Y ahora voy a perder las monedas y voy a activar esto. Bien, ahora viene la pelea con Knuckles. Y la última vez cuando jugué con Sonic ni siquiera lo dejé atacar. Nunca tengo suerte en este bonus, nunca me da nada. Bien, veamos si puedo conseguir las monedas.
Bien, ya tengo suficiente, así que me puedo ir. Bien, como pueden ver, los flikis no le hacen nada. Bien, cuando está puesto así, si yo le hago spin dash, me retrasa. Bien, ahí hace su spin dash. Bien, ahora lo mismo, por más que lo ataco no le voy a hacer nada. Bien, ahora voy a esperar que él active la plataforma. Bien, todavía no me voy a transformar, primero quiero llegar arriba. Bien, este sería el primer jefe de Sonic 1. Ni siquiera me voy a mover, los flikis van a hacer todo el trabajo. Bien, este sería el jefe de Sonic 2, tampoco voy a tocar nada. Bien, voy a agarrar este bonus. No, otra vez este que no me gusta. Bien, voy a ver si tengo suerte y me da algo. Y hasta ahora lo máximo que me dio fueron 2 monedas. Bien, al fin me dio algo mejor. Bien. Me voy ya porque si no...
Bien, ya casi llego al final. Muy bien, listo. Bien, con Tails esta ya sería la última zona. Bien, voy a bajar. Claro, no hay nada. Bien, voy a ir por este lado. Voy a ir por este lado. Bien, ahí abajo hay unos ítems ocultos. Quiero el de la electricidad. Y ahora sí, para poder subir voy a tener que transformarme y voy a volar. Bien, cada vez que salto, esto cambia de dirección. Bien, quiero todas las monedas que hay en este lado. Bien, ahora lo que tengo que hacer es cambiar esto, todos estos a los rojos. Bien, faltan los de la derecha. Ahí está. Eso no lo voy a agarrar, quiero todas estas monedas. Y ahora viene el jefe final. Que con Super Tails no tengo que tocar absolutamente nada, los Flikis se encargan de todo.
El Super Tails es el más poderoso, sin duda. Bien, voy a agarrar esto. Bien, la última vez fui por la derecha, así que ahora voy a ir por la izquierda. Bien, al tener esos misiles fuera de la pantalla no me disparó. Bien, veamos qué dicen. Moyaco, perros o gatos. Perros. Perro, el perro es el mejor amigo del hombre. Yo tenía un perro que ya murió hace un tiempo. Y mi hermano tiene un gato. Bien, todavía no me voy a transformar en Super Tails. Bien, puedo volar directamente. No me salió, pero no importa. Bien, quiero agarrar esas monedas que están a la izquierda. Bien, mientras los leo, ¿cuál es tu raza de perro favorita? A mí me gustan los terriers, son unos chiquitos con blanco y negro. El perro de Condorito es uno. Y a mí me gustan más los ovejeros alemanes, los perros policía, que era uno que el que yo tenía. Bien, voy a agarrar el último bonus que hay en esta parte. Casi siempre me tocó este bonus. A ver, si quiero ver si me puede dar algo. Bien, voy a agarrar las monedas de afuera a ver si puedo. Bueno, creo que ya me puedo ir tranquilo. Bien, no me voy a transformar ahora. Bien,
La última vez que jugué con Sonic hubo algo que me olvidé hacer. Voy a ver si ahora me sale. Yo antes, para matarlos a este, siempre hacía esto. Pero ahora me acordé que se puede hacer spin dash y estos saltan. ¿Ven? Y cuando caen del techo también le puede pegar, no se destruyen. Estando abajo creo que no sirve, solamente estando arriba. Sí, estando abajo sirve cuando están dados vuelta nada más. Bien, ese si le doy a ese me va a sacar el power up, así que mejor me quedo así. Bien, de esta forma se lo vence mucho más rápido. A ver qué dicen. Esas máquinas son una estafa, están programadas para que uno pierda. Sí, es verdad. Es muy raro que te salga el jackpot. Bien, voy a hacer el mismo truco que hice la última vez. Me pongo en el dedo del medio, hago spin dash, 1, 2, suelto y lo de los otros dos. Bien, voy a destruir este del medio. Bien, ahora solamente hago spin dash, a ver si llego. Muy bien. Ahora cuando salga voy a ver si me puedo transformar. Bien, hasta que yo no le pego, los flickies no le hacen nada. Bien, tengo que abrir y ahora los flickies le pegan. Bien, ahora viene la persecución final. Le pego tres veces antes de que empiece a correr. Y cuando esté así, tengo que pegarle cuando está más a la derecha, porque si no, al ser derrotado me puede tirar hacia la izquierda y pierdo. Muy bien, ahí está. GG, fin del juego. Bien, con esto doy por terminado Sonic 3 and Knuckles al 100%. Me faltaría jugar con Sonic y Tails juntos, pero no habría ninguna diferencia entre jugar con Sonic o Tails por separado. Tails rescata más rápido la esmeralda que Sonic, sí, sin duda. Super Tails con los flickies es mucho más rápido. Bien, una vez que terminen los créditos podrán ver cómo es el final con Tails. Algún día cuando me vea mucha más gente en los directos me gustaría hacer un raid. Ahora Sonic 2. Sí, la próxima.
Lo que no entiendo es cómo Knuckles le quita la transformación a Sonic. Se supone que Super Sonic es invulnerable. Y aparentemente por el peso de la esmeralda más grande cuando la empuja. Sí, me faltan jugar Sonic 1, Sonic 2 y Sonic 3D Blast, que son todos los Sonic plataformeros de Sega Genesis o Mega Drive. Después no sé si jugar Sonic Spinball o algún otro juego spin-off de Sonic, como el del juego, el videojuego de los Flickies. El Rystar también podría jugar, que lo desarrolló el mismo equipo. Somari para la NES, es verdad, me falta ese hack ROM del Sonic 1 para el Famicom. Sí, el Somari tiene un control bastante malo, la verdad. Me costó muchísimo terminarlo, y eso que tiene menos niveles que el Sonic 1 original de Sega Genesis. El Sonic R no, el Sonic R de ese es de Sega Saturn. Y aparte es muy malo. Bien, ese es el final con Tails. Y el otro día cuando me hablaste del Action 52... me hiciste acordar al episodio que hizo el Angry Video Game Nerd, James Rolfe, que también habló del Cheetah Man. Bien, este sería el final del juego. Bien, quiero ver una cosa más antes de terminar el directo. Bien, en este modo competición hay algunos niveles que son exclusivos. Vamos a ver si los puedo hacer. Bien, este sería un nivel de Sonic 2, me acuerdo. Bien, voy a hacerlo en orden. Como pueden ver, es en pantalla dividida, como no hay ningún otro jugador. Ven, cuando empiezo antes de tiempo, me hace falta. Y estos son niveles de la verdad muy simples y muy cortos. Bien, ahí hay algunos ítems. El de la media me hace ir más lento y el de la zapatilla me hace ir más rápido. Voy a ver si puedo agarrar la zapatilla. Ahí está. No recuerdo cuántas vueltas tienen que ser en total. Bien, esta vez voy a jugar con Tails y voy a hacer el segundo. Y todas las canciones, toda la música también es original. Bien, esos elefantes. Estos globos. La música de todos estos niveles me gusta mucho también. Aunque son niveles muy cortitos y muy simples. Bien, ahora es el turno con Knuckles, voy a hacer el tercero.
No puedo volar. No tiene ninguna habilidad especial. En eso son algunas cosas que están en el Sonic 2 también. En una vuelta más. Bien, ya veo para qué sirve ese interruptor, es para que no esté el resorte ahí. Bien, voy a hacer con Sonic. Ya solamente me faltan estos dos. Desert Palace and Endless Mine, que este sería de Sonic 2. Bien, este es el nivel que tiene dos caminos. Bien, si yo me caigo pierdo, así que... Bien, agarré la bota para ir más rápido. Llegué muy lejos. Justo agarré la media para ir más lento. Voy a ver si con Spin Dash puedo hacer un poco más rápido. Muy bien, ahí gané. Bien, voy a seguir con Sonic. Y voy a hacer este último. Y una vez que termine, ya damos por finalizado el directo. Bien, ya casi termino. Bien, no, esta vez no me voy a preocupar por la zapatilla. Quiero terminar rápido. Bien, hay algunos ítems que no me acuerdo para qué servían. Bien, dos vueltas más, una vuelta más. Bien, la banana sí me acuerdo para qué servía, es para hacer tropezar al oponente. Y esto me hace explotar. Y eso es para tropezar, exactamente. Bien, el resorte es para saltar una vez que lo agarro. Y listo. A ver. Bien, creo que con esto ya hice todos. Muy bien. Bueno. GG, muchas gracias. Grande. Angry Video Game Nerd, sí, es muy bueno. Son 6. Bueno. Bueno. Con esto ya doy por terminado el directo. Espero les haya gustado. Y nos vemos a la próxima vez. Mañana voy a subir la última joda de Videomatch de El Peor Viaje de Tu Vida, de la primera tanda. Y cuando vuelva de mis vacaciones, seguiré haciendo más directos. Nos vemos, hasta la próxima.